Bueno, Usío, ¿qué tal, Mariña? Hola, ¿qué tal? Encantada de veros, aunque sea virtualmente. Claro, ¿qué tal? Estamos Bueno, aquí. pues nada, aquí esperando para empezar la tertulia. ¿Qué tal todo por ahí? Muy bien, Bien. estamos aquí conociendo a tus padres. ¿Ya están más o menos todos? Están, no sé cuántos son, pero los que están así son muy simpáticos. Sí, eso son todos, ¿vale? Bueno, pues cuando vosotros queráis, vamos a empezar, además en este sitio tan auténtico, ¿no? Una casa rural histórica que hay que preservar como patrimonio material e inmaterial. Y bueno, pues yo creo que desde la Casa Villaverde de Quiroga es un lugar ideal para tener esa tertulia histórica o recuperar el valor de las tertulias históricas, mejor dicho, y además hacerlo con vosotros dos. Yo creo que si Ana me dice, me imagino que ya estamos retransmitiendo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos nuevamente. Tenemos con nosotros a Mariña López. Ella es licenciada en Historia, máster en Gestión Cultural. Además, es responsable del Museo Anzaco de la Industria Conservera de Vigo y experta y especialista en patrimonio inmaterial. Además, muy conocedora de la zona, que también es muy importante, ese conocimiento experiencial, local. Y además, pues bueno, pues nos acompaña Usío Novo, que bueno, su apellido Usío Novo Neira, pues nos trae muchos recuerdos a todos los gallegos, porque su padre, como todos sabemos, pues es padre de las letras, uno de los grandes padres de las letras gallegas, ¿no? Y también por su proximidad al Caurel, yo creo que esta zona es la más pertinente del camino de invierno que estamos realizando en este camino creativo de Santiago. Como sabéis, el camino creativo de Santiago es un camino para emprendedores y Usío Novo es un gran emprendedor, es un gestor también cultural, pero un emprendedor. Es director también de la Fundación Usío Novo Neira y que fue premiado en Culturgal 2019 por ese festival Dos Eidos. Pues en este camino, ya estamos en la etapa cuarta, pues los emprendedores van caminando y construyendo sus proyectos, sus sueños, como decimos en ese eslogan, construye tus sueños haciendo el camino. Y ya llevamos pues varios días, ¿no? Estamos ya en ese sexto día, a punto de llegar pues al meridiano. Y yo creo que a poner el énfasis en el valor de la palabra, en la recuperación de los valores, de la importancia que tienen los lugares de encuentro, pues yo creo que es muy importante, porque es algo que se ha ido perdiendo. Y los pueblos pues son lugares que conservan la autenticidad mejor que nadie y tienen esa memoria, ese legado, que yo creo que esta tarde pues vamos a tratar de ver la importancia que tienen esas leyendas, esos cuentos, esa forma de hacer tradicional, etcétera, etcétera. Y luego también cómo el mundo rural se convierte en una fuente de oportunidades para los emprendedores, que yo creo que nos empeñamos muchas veces en las grandes ciudades y con la pandemia yo creo que es un momento muy interesante para repensarlo todo y esa nueva mirada hacia lo local yo creo que es muy interesante. Así pues, no quiero restaros más tiempo, quiero darle las gracias también a Cita por prestarnos esta casa, la Casa Villaverde, que es una magnífica casa, que le deseo muchísima suerte en esta aventura, porque también es una aventura de emprendimiento el turismo cultural rural y ella pues está enfocando muy bien hacia esa dirección que yo creo que es necesaria, o sea, turismo rural sí, pero además turismo rural cultural. Así que enhorabuena Cita, muchas gracias por acogernos y cuando queráis os doy la palabra mutuamente para que os organicéis el tiempo, vosotros mismos. A ver, me organizo yo Claro, entonces. pues siempre. Bueno, muchas gracias Belén, es un placer aquí. Gracias a ti, a todo tu equipo como organizadores. Para mí es estar aquí en la Casa Villaverde, en el Remansiño y en Quiroga,
es como estar en casa, aunque yo soy así de un poco más arriba. Darle las gracias a Zita por ampararnos aquí en este sitio precioso, que es la primera vez que entro. Mi padre estuvo muchas veces, pero yo es la primera vez que entro y no sabía que era tan bonito. Las casas de Quiroga, esta, la del comerciante, deben de ser las de las casas mejor guardadas y que ha mantenido como el espíritu de esta villa, ¿no? Es muy gracioso. Está conmigo Dona Mariña López, que siempre cuando está en la oportunidad que hemos tenido hoy de contaros lo que os vamos a contar, era como una gran deuda que tenía yo pendiente con ella y ella conmigo de recuperar toda esta memoria y todo este patrimonio inmaterial de lo que es la Quiroga, que yo le llamo la Quiroga literaria. Y yo sabía que solo lo podía hacer Mariña, entonces estaba esperando el momento, como cuando decimos en la montaña, cuando morcego se mete a cabeza por la burata, cuando justo encuentras el agujerito para sacar la cabeza, que también tiene mucho que ver con las oportunidades de emprendimiento. Entonces, estamos aquí, para mí además es muy curioso venir a veros, porque nosotros en la Fundación Novo Neira, que ahora os hablaré de ella, nosotros también tenemos una residencias itinerantes para escritores en el Camino de Santiago. Eso sí, las hacen por el Camino Francés, que es el camino así más famoso, pero a mí vuestra experiencia que estáis haciendo aquí por el Camino de Invierno, que como contaba antes el padre de Mariña, que tengo aquí detrás, no sé si se ve en la cámara, el Camino de Invierno es una preciosidad y es una variante que se hacía cuando era el tiempo de las nieves, los peregrinos, en vez de ir por la cerviz de la Sierra de los Ancares, que viene de León y casi llega a los pies de la ciudad de Lugo, venían por aquí, venían por toda esta zona, que es una zona preciosa. No es solo una zona de peregrinos, es una zona épica. Aquí, imaginaros, de las leyendas carolingias, de las leyendas del rey Arturo, el mejor de sus caballeros, que era Roldán, también en las leyendas se pierde por aquí de camino de vuelta a Francia, y se pierde por aquí detrás de unas mujeres, porque las mujeres del Valle de Quiroga siempre han tenido fama de ser guapísimas, hacían que bajáramos los montañeses a las fiestas. Y él también se pierde por aquí, incluso creo que en la etapa de hoy que habéis llevado a cabo hay una piedra, una roca, que tiene como labrado una forma de una pezuña gigante, de una pezuña gigante de un caballo. Dicen que el caballo de Roldán era tan poderoso que saltaba el río de un lado a otro, de un solo salto, y por eso dejaba las pezuñas marcadas a los lados. ¿Qué más os puedo contar? Como os decía, nosotros pensamos que hacemos unas residencias itinerantes para poetas, no para emprendedores. No sé si eso es más fácil de gestionar o no, pero las hacemos por el camino francés, porque pensamos que muchas veces, incluso mejorando todo lo que es para toda la fuente de riqueza inagotable que es para nuestro país, para Galicia, el Camino de Santiago, que nos reconecta con el mundo, ¿no? Y somos además uno de los símbolos de Europa. Pensad que Santiago, y después ahora uno de los caminos que han sido reconocidos posteriormente, es el camino hasta Fisterra, hasta el Finisterre europeo de Costa Morta, lo que hace es estructurar toda Europa, y para nosotros es una gran fuente de riqueza. Nosotros siempre pensamos que el camino era una gran fuente de riqueza literaria. Pensad que sí, tenemos una de las tradiciones literarias, los gallegos, siendo un pueblo tan pequeñito, que somos 2.600.000 personas hoy. O sea, tenemos una lengua que tiene más de 2 millones de hablantes. En verdad, somos la quinta lengua del mundo, porque ya sabéis que somos el gallego era el dialecto de los reyes portugueses antes de los reyes católicos. Y entonces tenemos nuestra gran tradición literaria, que son las cantigas galego-portuguesas, pero que bebieron, gracias a todo este camino, bebieron de la lírica provenzal francesa, bueno, tanto que los trovadores se peleaban entre ellos a ver si eran mejores los franceses provenzales o los nuestros. Siempre fueron los nuestros, claro, pero también llegó incluso la influencia de la literatura y de la filosofía sufí, que venía desde la ciudad de Konya, allí en el medio de Turquía. O sea, que imaginad desde dónde peregrinaban. Entonces, con ese concepto, sabiendo que tenemos toda esa riqueza de gente que viene y que camina y que viene a Galicia todo ese tiempo, intentamos utilizarlo como un hub de conocimiento, porque si nosotros
Estrechamos el camino solo por el camino francés y Belén y el equipo de la red de España Creativa nos llevara por este camino alternativo, que es un camino a valorar porque es un camino con un patrimonio material e inmaterial precioso, como el que os va a contar Marina ahora, pero en cambio es un camino secundario. Ya sabéis que el 60% de la gente que hace el camino viene por el camino francés en verano. En cambio, este camino, que aún está por explotar, pensad que estaba mirando los datos y en el 2019 solo hubo 2.000 personas registradas haciendo este camino. Pero eso no quiere decir nada, porque la mayoría de los peregrinos no se registran. Solo los que van, los que quieren el diplomilla ese, ¿cómo se llama? La Compostelana, ¿no? Okay. La Compostelana. Entonces es un camino que aún está muy por explorar y está muy poco tocado y muy poco turistizado, muy poco gentrificado. Es un camino que aún lleva, aunque ha sido tocado como todos los caminos, como todos los caminos de peregrinación, que al final son vías romanas, las vías romanas son carreteras, ha pasado la carretera por encima de ellos, este camino aún tiene mucho patrimonio por descubrir. No os quiero quitar más tiempo con esto, que después hablaré, y si queréis hablamos de emprendimiento. Como decía Belén, efectivamente, yo soy un emprendedor recalcitrante, he tenido desde editoriales de guías de yates hasta editoriales de importación de libros portugueses y sudamericanos a Europa. Tengo una empresa así de producción de castañas ahí arriba en las montañas. Pensad que aquí nuestro árbol tradicional es el castaño, aunque aquí en la Casa Villaverde, en el Remansiño, he visto que estamos rodeados de unos árboles muy señoriales de buena casa, está rodeada de nogales, y la castaña, que era la base de nuestra dieta antes de que nos llegara la patata de América por medio de Irlanda y solucionara todas nuestras hambrunas, es la producción tradicional. Tanto que si subís algún día a la montaña, ahora que sabéis de dónde vengo yo, de la Sierra del Courel, el plato tradicional no va a ser pulpo a feira, pulpo a la fiera o a la feria o a la fiesta, a la feria como los andaluces, sino que va a ser jabalí con castañas, que son dos de las cosas que más tenemos. Dicho esto, está muy bien que estemos los courelaos y los quirogueses, que ahora sabéis que habéis entrado en un territorio que es un geoparque de la UNESCO. Somos en plan, somos un territorio de especial interés y protección a nivel mundial por nuestro patrimonio geológico. Me decía la compañera granadina, pues como Sierra Nevada, ¿no? También es un geoparque, ¿no? Y es muy interesante porque nos ha vuelto a unir a los quirogueses y a los courelaos. Que quedamos un poco divididos cuando se hicieron las carreteras. Muchas veces cuando se hacen las carreteras, los diseños mentales y patrimoniales y las relaciones que han tenido las comunidades durante años y siglos no se tienen en cuenta. Tanto que cuando hicieron nuestra carretera, que además después seguro que Mariño os cuenta cómo los ingenieros comían aquí los de las carreteras, y hay una historia muy bonita de eso. Nosotros, el Courel, que por la propia estructura de la carretera, el Courel mucho más aislado de Quiroga, que es una villa de gran riqueza y una capital minera, pensad que estáis siempre posando los pies sobre una gran riqueza de, no sé cómo se dice en español, pizarra, de Lousa. Pensad que estáis encima de uno de los territorios con más producción de losa, que además pensad que la pizarra es de lo que nosotros hacemos los techos que veis grises de aquí, de toda la provincia de Lugo, son de pizarra. Aquí no usamos tejas, ¿eh? Y qué más deciros, lo que os quería decir, los courelaos y los quirogueses, como los courelaos, los montañeses, decían así, éramos una tierra muy difícil. Ya sabéis que los territorios rurales y montaña éramos muy difícil. Muchos, como muestra de su éxito, querían comprarse una casa en Quiroga. Y además, yo me acuerdo, yo que soy así un montañés orgulloso, que para mí ser courelao es así como es lo más alto de que uno puede ser dentro de Galicia, y ser courelao es mi forma de ser gallego, y ser gallego es mi forma de ser europeo, que es mi forma de ser humano. Los courelaos siempre querían mirarse en los quirogueses porque eran un ejemplo de riqueza. En cambio, ahora con el geoparque, los quirogueses vuelven a decir que son courelaos, que también son montañeses. Con esto os dejo para que os hablen de una cosa mucho más bonita, en la que además estoy muy orgulloso de estar aquí, como os decía antes, porque lo va a contar Mariña y porque aquí estaba mi padre con sus amigos,
con todos los que han pasado y porque esta es una villa muy rica que conurbaba muchísimas cosas. Justo en esta villa, justo la gente que antes pasó por nosotros y justo en este espacio. Mariña, te dejo que ya sabes que soy un charlatán. Bueno, yo empiezo, pero a mí me gustaría matizar esa diferencia que tú haces tan radical entre caurelanos y quirogueses. Yo creo que eso no fue tal, porque la puerta para entrar al Caurel siempre fue Quiroga. Y las relaciones comerciales en un lado y en otro fueron muy importantes. Entonces la gente del Caurel, cuando quería ciertos productos y que aquí era como el vergel, Quiroga significaba el vergel, la montaña es una zona mucho más dura que lo que significaba este valle. Entonces yo esa división no la tengo tan clara. La tienes tú, pero yo creo que tu padre tampoco la tenía clara. Claro, para mi padre antes de las carreteras era normal y estaba aliado con Quiroga y con Valdeorras, con Villamartín, que eran la redonda de las ferias. Pero nosotros por nuestra carretera quedamos unidos y nos es más fácil llegar por el Cebreiro y por Lugo que ahora bajar por aquí. Pero antes no. Antes no, por eso. La estación de San Clodio, en San Clodio tenemos una estación, entonces todo el mundo que quería venir al Caurel venía en tren, llegaba a esa estación, o como si hubiera en vehículo o caballo, pasaba siempre por Quiroga, entonces Quiroga era la puerta del Caurel. Entonces todos los caurelanos pasaban por aquí y sentían esto como propio, y si querían tener melocotones, pues también venían por aquí. Para acceder al vino, venían por aquí. El vino, entonces, que era tan importante. Esa diferencia yo no la noté, y no solo eso, luego estaban las personas. Y yo realmente para lo que estoy aquí es para contar una historia humana, ¿no? No me voy a basar tanto en la historia del lugar, sino en la historia personal de determinadas personas que la mayoría ya no están, ¿no? Muy pocas quedan, algunas quedan, pero que ya no están entre nosotros. Y una historia que sí que fue un poco el motor, ese clima tertuliano por lo que hoy estamos aquí y supongo por lo que me han invitado aquí. Como decíamos, o sea, yo estoy aquí, bueno, porque realmente parte de mi trabajo consiste en estudiar e investigar un patrimonio inmaterial que tiene que ver mucho con las mujeres del mar, que es una historia invisible. Entonces, para contar una historia invisible que fue parte muy importante de un sector económico gallego, como es la industria de la conserva, donde el 80% de su personal no tenía historia. Entonces, ese consiste en mi trabajo, en hablar con muchas personas, muchas mujeres que han participado y que realmente hay muy pocas fuentes a las que acudir. Entonces, esa oralidad es básica para construir una historia. Son un instrumento validísimo, no es el único, pero es algo principal. Y me imagino que por ese es el motivo por el que estoy aquí sentada, ¿no? Porque sí, escucho mucho a muchas personas para luego relatar, investigar y estudiar. Pero bueno, antes de seguir con esto, no sé si es posible ver, son unas pequeñas fotos que simplemente hemos accedido estos días a ellas de alguna manera, pero como vamos a hablar de personas, igual es importante que conozcáis rostros, ¿no? De esas personas que vamos a hablar que tienen rostros. Estuve antes con la chica y no sé si sería posible que vierais. Ahora seguro que lanza la presentación. Que vierais, es una cosa muy sencilla, pero está, mientras voy contando, pues por ejemplo, antes de empezar a hablar, me gustaría leer, es un fragmento muy pequeñito, pero que escribió Jean Rollo. Y Jean Rollo fue un quirogués en el que se basa toda la historia que viene ahora. Y antes de nada, y estas palabras yo cuando las leí alguno de sus textos, me gustaron mucho y aparte me identifiqué muchísimo. Entonces es como un modo de aviso, lo que voy a leer son sus palabras, pero realmente es lo que diría yo, ¿vale? Entonces dice: comenzaré afirmando que no soy buen orador, ni siquiera mediano, y bien que quisiera serlo, pero también quisiera ser pintor de fantasías, fotógrafo de ilusiones, dibujante de ensueños, notario de buena obra, testigo de belleza, intérprete de ternura, podador de vicios, injertador de bondades, y poder detener la mano de los asesinos, la verba de los políticos y la falaz promesa de los falsos profetas. De ilusión también se vive, ¿verdad? Bueno, pues sí, pues sí, pues bueno, pues de esta sensibilidad va a partir toda una confluencia de determinadas personas que del Caurel, aunque él lo ve tan lejano, que vinieron del Caurel, de Monforte y otros que estaban afincados aquí, es decir, gente que tenía alguna afinidad con Quiroga, pues porque no, por nacimiento, porque algunos tenían pues su abuela era de aquí, porque vivían en el Caurel, o por ejemplo, Ángel Folle, no sé si, creo que Ángel Folle es otro de los grandes narrativos de esta lengua,
que durante su exilio anterior del año 41 a 53 vivió en una casa muy cerca de aquí y parte de su obra se inspiró en estas tierras y en sus gentes. Pues estos tres magos, que yo los conocí como los magos de las palabras, que son Usiono Boneira, el poeta del Caurel, Manuel María, el poeta de Monforte, de Terrachá, pero que su abuela era de aquí y que también venía mucho por aquí, sí. Y Ansel Fole, que luego se desplazó a Lugo, todos confluían por esta persona que tenemos aquí, Jean Rolet, fue realmente el artífice. Él era una persona autodidacta, que prácticamente no había en la escuela, pero que tenía un talento y un afán de aprendizaje espectacular. Entonces lo que se hizo fue, se procuró de una biblioteca fantástica, abrió su casa y se procuró de ciertas amistades como estos grandes, y no solo eso, Eduardo Modeiras, que era también de aquí, otro escritor, Luz Pozo, Celia Díaz, o sea, toda aquella persona que caía por el valle y que tenía un interés por las letras o por la pintura, Sean era el amigo de ellos. Y se hizo solo amigo de ellos, pero no solo pues eran amigos y él entabló la conversación, sino que fue el motor para toda una generación posterior a la suya. Yo creo que este hombre nació, no me quedó muy claro, pero debió nacer en los años 20, 30, más o menos en esa generación, pero fue el motor para una generación posterior, una generación que había nacido en la posguerra y que le procuró todas estas amistades, todos estos conocimientos y todos estos libros. Vale. Entonces, Jean Rolet fue realmente el artífice de todo un clima literario que se vivió aquí. Siempre procuró. Ansel Fole, aunque estaba lejos, siempre que Jean Rolet lo iba a ver, le preguntaba por la gente de aquí. Y pues sobre todo por las gentes, porque realmente luego las gentes es lo que conforman cierto clima, como se dio aquí. Y no sé si se puede pasar. A ver si nos pasan la siguiente diapositiva. Otro dato, sí, pues importante. Bueno, esto era para... Bueno, esto es un poco cuando contaba, pues, parte de mi trabajo, pues quería poner esta foto tan bonita donde se ve... Esto es la entrada al trabajo de una fábrica, si veis, son todo mujeres. O sea, no es lo que lo digo de que hay que rehacer una historia que está invisibilizada, pues esto es la masa obrera de una fábrica de conservas a principios de siglo. Hoy no sería tan diferente. Yo he tenido la suerte de pasear por Mariña con Vigo y ver todo su trabajo de recuperación y de promoción de lo que es el patrimonio del Vigo conservero, del Vigo pesquero, y bueno... Es otra visita que tenéis pendiente. Yo lo tuve de todas ocasión. Formas, está muy conectado. La historia de la industria del mar tiene una conexión con la montaña, más de la que parece, mucho más. Eso también sería un terreno para investigar ampliamente, porque las fábricas se nutrían muchas veces de trabajadores de la montaña. La madera que les llegaba para exportar esas latas venían normalmente de aquí. Los mimbres, las cestas de mimbres, todo el material a veces con el que se nutría esas fábricas también estaba conectado con la montaña, entonces sí que existe una conexión. Pero bueno, eso sería otro capítulo. Pero si seguimos avanzando, bueno, esto también ya lo hemos contado, y esto es para mí, bueno, para mí estos tres fueron unos personajes que yo ya conocí desde mi niñez. Yo conocí aquí el valle, yo venía los veranos, están mis padres, eran de aquí, pasaba veranos, pasaba Semanas Santas, pero los veranos completos. Entonces yo conocí prácticamente este valle encima de una bicicleta y tuve pues acceso pues a la cantidad de árboles frutales que hay aquí, a la libertad que eso significaba, y era un bañarse en todos sus ríos, etcétera. Pero a pesar de todo eso, siempre para mí está la tierra de escritores y de poetas. ¿Por qué? Pues porque mi padre, que está aquí, era una parte de esas generaciones de las que os he comentado, que su artífice fue Jean Rolet y que le presentó a todos, sobre todo a Usío, Manuel o a Ansel Fole, que andaba de aquellas veces por aquí. Entonces esta gente para mí eran como los magos de las palabras y yo sabía que Quiroga tenía ese significado, porque me recitaban, me hablaban de esa poesía y además no solo eso, recuerdo en las ferias, aquí se celebraron unas ferias muy importantes que veías el ganado era fundamental en esta zona, entonces, y el vino, aquí siempre ha sido fundamental el ganado y el vino. Y en esas ferias pues te podías encontrar. Yo sé que veía a un hombre muy grande y yo sabía, siendo muy pequeña, que ese era Usiono Boneira. Y yo no leía, yo por supuesto no leía, ni leía poesía, ni las obras inspiradas en Quiroga de Ansel Fole, ni a Manuel María. Pero sabía perfectamente quiénes eran ellos. Sabían que ellos eran no solo esos magos, sino que eran el alma del valle. Sabía que ninguno como ellos era capaz
de cantar o de narrar o de recitar las bondades y la generosidad de este valle como ellos. Todo ese festín que era moverse por aquí y contemplar esos ríos, subir a los árboles, etcétera, etcétera, eso era la parte sensitiva, pero luego la parte intelectual, la parte del alma, sabía que eran ellos. ¿Y por qué lo sabía? Pues porque ellos estaban aquí. Porque ellos participaban de la vida, no con esa diferencia que venía a caer. Ellos participaban por dos motivos, porque tenían amistades y porque luego caían en esos lugares o alguien les abría las puertas, como San Rolo. Aquí lo llamaban Pepe Conejo, sabéis que en los pueblos siempre se buscan un moto. San Rolo era su seudónimo para escribir, porque él, además de autodidacta, también se animaba a escribir en el progreso, colaboraba, etcétera, etcétera. Y uno de los lugares fundamentales donde se reunían, porque aquí también había otra persona muy especial, que era el suegro de Cita, Eugenio Vázquez. Eugenio Vázquez era un hombre emprendedor, inquieto y un gran conversador. Entonces, la amistad, la conversación y un buen producto y un buen vino, que aquí es la sangre que recorre a todos los paisanos de Quiroga, aquí cualquiera tiene vino, cualquiera tiene una bodega, cualquiera te abre las puertas de su casa para que pruebe su vino y para que tome su chorizo. Eso es lo habitual de Quiroga. Y este era un lugar muy especial porque, aparte, por el carácter de Eugenio. Entonces, sí. A Usío, por ejemplo, le gustaba venir muchísimo para aquí. Comían bien, ese sabarín supongo que lo pondría mucho. Bueno, Cita también nos puede decir que ese sabarín con castañas. Bueno, aquí es típico esa comida de caza, corzo, sí. Entonces al parecer a Usío le gustaba. Entonces siempre que pasaba por aquí venía a este lugar y este lugar ha sido testigo de todas estas tertulias de las que hoy estamos hablando. Y ojalá, como decía Belén, se pueda volver a repetir, ¿no? Y ojalá que esta conversación, porque esto es lo que estamos hablando, ha sucedido hace 40 años, ¿no? Y que espero que este eco de todas estas voces pues den lugar, ojalá, a iniciativas de este tipo y que vuelva a ocurrir, que vuelva a confluir todas esas personas en un lugar, esas personas tres veces en un lugar y que se repita. Pero bueno, teniendo a Usío cerca, yo claro, creo que es bastante probable. Es muy interesante, era lo que os contaba antes, como yo, además, gracias a Mariña, que además me reconecto con su padre y recibo de ella las historias. Efectivamente, para mi padre bajar a Quiroga era bajar a la villa de referencia, además donde tenía sus amigos más queridos, tanto que le hizo un poema de un solo verso, que ahora lo utilizan, creo, en la feria sí, del vino, que es Quiroga es un vino, Quiroga es un vino. Y tenía otro poema que decía, para decir cuáles eran sus lugares queridos, decía Lugo, Madrid e Santiago son as miñas cidades, e Quiroga e Monforte as miñas vilas, sen máis afán de distinguilas que o gran corro da amizade, Fernando de Tor, Roberto Andrade e aquel e aquel e aquel aquela, aquel 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 aquel, levanto a copa por él, levanto a copa por ela, ata sacala por riba do tempo. Era así, siempre decía, efectivamente, yo me acuerdo de pequeño, es lo que le decía a Mariña, yo lo perdí por la carretera, porque nos hicieron la carretera, sí, y yo tenía que ir por otro lado. Pero era lo que nosotros llamamos, ¿sabéis cuando dicen esta expresión que dicen? En tantos kilómetros a la redonda. La redonda es donde tú bajas a las ferias. Tú bajas a la feria de Quiroga, bajas a la feria de Valdeorras y la redonda de mi tierra es esta. En cambio, ahora con las carreteras nos dividieron. Ahora volvemos a estar unidos. Y yo ahora volví a bajar a Quiroga, gracias a Mariña, y volví a estar en la feria del vino, que contaban, bueno, que esto es muy gracioso, que lo cuenta Hilario, que decían que entre toda la tierra de producción de vino de Ribeira Sacra, que es a donde pertenece el vino de Quiroga, que mi padre decía que lo de Ribeira Sacra, que él, para él lo de vino de Quiroga tenía mucha más significación que Ribeira Sacra. Decían que estaban buscando cómo justificar cuál era la feria del vino más antigua de la Ribeira Sacra. Y entonces, por la primera feria del vino de Quiroga, que hicieron aquí un recital, pudieron decir que Quiroga tiene la primera feria del vino de toda la Ribeira Sacra, y no Sober. Sí. Bueno, pues sí, esto pues va de amistad y de vino. Sí, sí. Si tenemos que hablar del clima tertuliano de Quiroga, fundamentalmente, va ese dos. Y además esos escenarios, pues siguiendo un poco el hilo, pues hubo también una generación, pues que, como os decía, de posguerra,
que tuvo la oportunidad de, por ejemplo, pues eso, de estudiar en los seminarios, en Monforte, en Lugo, en las Ermitas, que es un lugar precioso, y eran, pues eso, entre ellos mi padre, también, no en las uh-huh. ermitas, pero en otro lugar, pero que también, que formaban parte de esa generación, sí. que luego hicieron, se fueron de, bueno, de familias sencillas, de familias de aquí. Yo digo siempre con orgullo que mi abuelo fue el último capador de la zona, no sé si sabéis lo que quiere decir, el último capador. Yo aquí soy la neta do capador, a neta do capador. ¿Quién era el capador? Pues eran las personas que iban capando los cerdos. Aquí todas las familias tenían un cerdo, ¿no? Era la base de la economía y de la economía de familiar, de todas las casas. Y los capadores eran como los veterinarios que capaban a los cerdos para que engordaran, ¿vale? Y igual que el vino, pues el cerdo era la base familiar económica de todos los hogares. Ellos con mulas iban por distintas partes del valle y estaban una temporada en la casa, pues eso, cuidando a los... y capando a los cerdos, eran una especie de veterinarios. Son los antiguos oficios perdidos, los capadores, sí. los carboneros, los carboeiros, pero los capadores, los castradores, no eran solo castradores, en verdad era un tipo de veterinario sí. muy especializado. Sí, bueno, muy especializado, mi padre puede contar que llegaba a casa con algún zorro, con sí. animales, ¿no? Cualquiera que claro. le haya herido por el camino, pues se lo llevaba a casa y allí lo tenían. Sí, y cuando se mejoraba, para afuera, claro. no lo quedaban. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Y bueno, no, pues ellos... Lo del zorro no era para curarlo, porque estaba... Ah, no, porque estaba... Le comía todos los zapatos, todas las zapatillas, todo lo que pillaba. Hasta que lo echó mi madre, claro. Pero bueno, yo recuerdo pajaritos en casa y cosas así muy extrañas, porque aparecían por ahí bichos que cuidaba. O ir con él de paseo y contarnos todas estas cosas. Pero bueno, lo que quiero decir, que tuvieron... Esta generación pudo irse a estudiar carreras universitarias a Madrid. Y allí en Madrid, a pesar de que aquí... Estaba San Rolo y escuchaban de estos ciertos personajes que les parecían muy excéntricos. Cuando llegan a Madrid, y no por medio de gallegos, en algún caso de extremeños, cuando el padre de Usío trabajaba en Radio Televisión Española, ¿no? En ese último programa de la noche, recitando uh-huh. poemas, creo que recitaba incluso alguno gallego, se corrió el boca a boca, ¿no? De quién era Usío Novoneira. Entonces, claro, la gente que era de aquí y sabía que al lado había... semejante figura, aparte ya había publicado Oseidos, ¿sí? pues empezó un peregrinaje de mucha gente de los locales de aquí y de no locales, que muchas veces acudidos por San Rolo, que los subían coche hasta determinado punto y luego se iban en senderismo, o sea, era un auténtico peregrinaje. Cogían, se iban en senderismo, que antes, ahora está muy de moda, si subiese el Caurel solo hayan caminantes, pero de aquellas no. Aparte el Caurel tiene tesoros escondidos, tiene cuevas, ahora se hace mucha espeleología, pero de aquellas se hacía de forma más amateur. Entonces, entre esos, ese camino los llevaba siempre a un destino, y el destino no era otro que Usío Novoneira, su casa. Su casa aparte era una casa abierta, que recibía a todo el mundo, y era otro escenario. Para mí, no diferente al de Quiroga. Era el siguiente escenario donde se desarrollaban esas tertulias en la casa de Usío, pero ligado estrechamente a Quiroga, por sus habitantes y porque todos bebían de lo mismo. Y allí subían con determinadas personas que iban hasta allí para conocer y saber quién era Usío Novoneira. Y además el gusto de encontrarse con esa casa siempre... Siempre abierta. Dormían en el palleiro, según me cuentan siempre, acampaban, sí. dormían en el palleiro y no solo estaba Usío. Allí tenían el placer de encontrarse con más poetas, con María Mariño, San Rolo, sí. también hay un artículo de San Rolo hablando de María Mariño, de Carlos Oroza. Ah, está en una foto, si continuamos podemos ver y a tu ver madre. A ver si pasamos a diapositiva. O sea, que era, en un mismo lugar se encontraban pues distintos poetas. Otra más. Está en San Rolo subiendo por el Caurel. Mira qué gorra que más tuvo simpática. Mucho, estos son la generación de, bueno, que se educaron con los curas, pero que tuvieron ese acceso a la carrera y fueron bueno, para ellos supongo que conocer a Usío, Manuel María, fue pues el puente a la galleguidad, a la cultura, a las letras, a la amistad. ¿No? Porque todo esto, el vehículo siempre fue el idioma gallego, un idioma desprestigiado hasta el momento y que no era tan habitual en la literatura. Y ellos pues, no solo hablaban de una tierra, hablaban, ensalzaban el Valle de Quiroga, la tierra del Caurel, y además ensalzaban su propia lengua, una lengua, la brega, una lengua
que se había utilizado y denostado durante tantos años y en aquellos años más. Entonces, eso fue un, para toda esta generación, sí que fue un boom cultural. O sea, aquí se podemos decir que fue una eclosión cultural, que todas estas personas, Ushio, Carlos Oroza, Manuel María, y luego hicieron el punto con estos universitarios, fue un boom cultural que se ha vivido en esta zona. Porque eso, Iván, y si pasáis, vemos a, creo que en una de estas sale, María Mariño no, no tenemos fotos de María Mariño, ¿verdad? Que nunca... No, pero está muy bien, pero, imaginaros, bueno, está muy bien que Joan Rolo, escribiendo sobre María Mariño, María Mariño fue una poeta que solo vivió allí en la montaña y que nunca salió. Y gracias a que otros, pudieron verla y visitarla, pues pensaban que era una invención de mi padre, pensaban que era un heterónimo. No hay fotos, imaginaros, apenas. Una señora así que además mi padre decía que cumplía su teoría literaria de una poeta directamente de la tierra, sin sabiduría libresca, sin andar en bibliotecas. Autodidacta. Y decían que era una invención, que era mi padre escribiendo con un heterónimo femenino. Mm. Y gracias a Joan Rolo, sí, Ángel Foley y Otero Pedrayo, pudieron decir que sí que es verdad. Y ahora ya hemos recuperado alguna foto e incluso un retrato, pero son de esas cosas que hacía Joan Rolo, que cuenta Mariño. Sí, no, pero aparte él pues narra también su experiencia de haber conocido a María Mariño. Sí. Por eso la importancia de Joan Rolo. Bueno, esto es de otro pintor también de la zona, por eso que además no solo había... Sobre todo, esta es la tierra, es una tierra literaria, esto es terreno literario, pero bueno, también tenemos un pintor de San Clodio que escribió también inspirado... Este no es, pero sé que también escribió, pintó cuadros inspirados en Oseidos. O sea, es que la influencia fue absoluta en todas estas distintas personas que estaban repartidas por el valle, artísticamente y plásticamente también. Es fantástico Santiago Caneda, porque es el de su generación, siendo de aquí de Quiroga, de su generación, de toda Galicia, que es una generación que ha tenido mucho éxito. Aún ayer contaban que en los resultados finales de Arco, la generación atlántica de los pintores gallegos parece que ha tenido como un gran impacto. Menchu Lamas, Antón Patiño, sí, que han estado allí, nuestros pintores, Antón Lamazares. Pero Caneda era el único que pintaba surrealismo onírico. Sus cuadros eran como los de Dalí, se parecen a los relojes derretidos de Dalí. Aquí tenéis una marina. Sí, una marina. ¿Por qué no encontré? Pero yo busqué, es que esto lo estoy corriendo. No encontré, yo buscaba Oseidos, yo buscaba la zona, pero este me encantó también. Claro. Y también pensad a una cosa que veis aquí de los gallegos, todo que criado en Argentina y sí, que ha vuelto a parar aquí, como nuestro gran pintor Laxeiro, que cuando llegó Fraga, dicen, su primera entrevista con creo que era Alfonsín, ¿no?, con el presidente de Argentina. Sabéis que los gallegos tenemos, dicen que hay como 700.000 gallegos en Buenos Aires, y son nuestra quinta provincia, es el Bierzo, que habéis andado, la sexta es Buenos Aires, y después está Zúrich, y los de Suiza, porque los gallegos estamos en todos lados. Pero llegó Fraga y se sentó delante del presidente de Argentina y se quedó mirando para un cuadro, y era un cuadro de un pintor nuestro que se llamaba Laxeiro, que es de la escuela anterior a Caneda, y le dice, y claro, Fraga se quedó así, era un republicano huido, y le dice a Alfonsín, se da la vuelta y le dice, ah sí, Laxeiro es un gran pintor argentino nuestro. También quería puntualizar eso que Joan Rolo y muchos, y Ángel Foley cuando estaba aquí, a veces, si aquí no le publicaban sus escritos, lo mandaban a Argentina, en revistas argentinas, claro, la poderosa Casa Gallega de Buenos Aires, y era muy habitual que igual aquí no se los publicaran, porque igual estaba por ese idioma gallego, pero entonces tenían esa conexión siempre con Argentina, y enviaban allí, enviaban allí muchos, y de hecho Ángel Foley, cuando estuvo en su exilio interior aquí en Quiroga, sí que envió para subsistir, porque él daba clases aquí a las familias más pudientes, le daba clases particulares, y para subsistir antes de publicar, porque aquí es donde publica sus dos primeros libros, A Luz do Candil y Pauto do Demo, que están aquí, y son sus dos primeros, y para sobrevivir, pues lo que hacía era escribir, se carteaba con Luis Seoane para enviarle todos sus escritos y así tener una fuente de financiación, o sea que la conexión de Quiroga también está con Argentina y de bueno. Y tenían que publicar con seudónimos porque Ángel Foley, como había sido represaliado, era muy gracioso Ángel Foley porque debía de ser un gran conversador de los más interesantes, porque él, cuando estuvo escondido durante 2 años, cuando hubo el golpe de Estado sangriento, y lo escondió su hermano tenía el único cine de Lugo Ciudad, y lo escondió en el cine. Entonces, durante 2 años,
vivía en un cine y estuvo viendo el cine 2 años. Y entonces decían que era muy bueno y si lo leéis, os dais cuenta de que son como diálogos de cine. Eso sí, y escribía relatos así muy dinámicos, es fantástico. Tenéis que ver Ansel Foley, que además ya lo visteis ahí, tenía una mirada, era un interesaba tío mucho, muy interesante. Le interesaba mucho la toponimia y la naturaleza de las palabras y las leyendas. Toda, bueno, su narrativa está muy basada en, entendía que la leyenda galega, el alma gallega, se podía extraer de todo ese conocimiento que tenían tierras quiroguesas y en tierras caurelanas, y claro, todas las leyendas de los lobos, claro, de los jabalíes, pues viene un poco de lo que bebió aquí, viviendo aquí, claro, durante 12 años. Y seguía la escuela de Juan Ramón Jiménez, de escribía como se hablaba, no permitía otro tipo de cosas. Escribía como se registraba en el cine. Es una que también eso también es una postura idiomática seguidora de Juan Ramón Jiménez, que lo hacía antes, pero que también seguro que surgió aquí en este espacio que estáis, en las tertulias de los escritores, que dice Marín. Sí, él, claro, estaba, pues igual estaba aquí tomando un vino, que creo que a todos les gustaba el vino, creo que es. Eso el era. Lo de Quiroga. Lo de Quiroga era un vino, todos confluían en lo mismo, en ese vino. Pero cuando iba pues, a la gente local a hablar con esas palabras, él anotaba, él investigaba, ¿no?, esa riqueza tan grande que significa el idioma, aparte que el gallego no es lo mismo aquí que en el Caurel, que en la zona de al lado, varía como, como qué idioma vivo, o sea, sí. Somos muchos los gallegos del gallego. Y seguimos, porque queríamos llegar, yo creo que a Carlos Oroza, a la Casa si Rota, el otro escenario, bueno, no, ahora estamos aquí, el escenario casa, de... preciosa, de Casa Villaverde, esto se llamaba Remanso de Paz, ¿verdad, Cita? No, eso fue un restaurante, ¿no? Bueno, era el Remanso de Paz. No, por el río, porque es... Claro, Remanso de Paz. Claro. Esto era un Remanso de Paz. Sí, Remansiño. El Remansiño para todos, pero que era aquí el Remanso paraban... de Paz. Era el restaurante, porque claro, aquí Remanso. Pues uno de los mejores restaurantes. Sí. Claro. Tenía fama en todas partes. Yo decía, ¿dónde es? Pues soy de Quiroga. Ah. Sí, el Remansiño. O sea, el Remansiño. Sí. ¿Qué servía? Caza, sobre todo. Era algo diferente a todos los restaurantes que hubo, porque desde perdices rellenas de ostras, que es lo dice soy... Perdices rellenas de ostras aquí, en el medio del interior. Jabalí con castañas, corzo... A mí se me encanta. Toda la caza. Bueno, ya la caza y de muchísimas cosas raras, como la perdiz relleno... Sí, de repollo relleno... La perdiz rellena de ostras, qué cosa. Para probarlo. Y bueno, muchas cosas, todo diferente. Uno de los mejores restaurantes, bueno, de los más conocidos. De los más conocidos de Galicia. En aquel momento las angulas empezaron, que no habían casi ninguna parte, revuelto de grelos con angulas, revuelto de ajos trigueros con angulas, que y bueno, muchas, un repertorio así de grande. Sí, se comía muy bien. Diferente a todos. Y a ver si pasamos... El otro escenario, pues eso era... A ver, pues ahí está, se ve parte de la de tu cocina. esa es la cocina de mi casa. Y ese es mi padre, está ahí Xan Rolo, Carlos Oroza y tu madre. Carlos Oroza y mi madre y Elena Latorre, que hay que decirla siempre. Elena Latorre, que era la mejor amiga de mi madre y la novia de Carlos. Carlos era el poeta nocturno del Café Gijón. Es el único poeta español que recibió el premio de la poesía underground de los Beatniks de Nueva York y fue allí a recogerlo. Carlos era, mi padre decía que era el mejor poeta que había de Lisboa a los Urales. Era un poeta completamente rural. Hasta que vino al Courel, nunca había editado un libro. Decía que sus versos morían si quedaban impresos en el papel. Era un gran poeta que andaba, bueno, a Carlos y a mi padre, que es lo que cuentan ellos, de lo que cuenta Mariña, de cuando estuvieron en Madrid, eran de las tertulias del Café Gijón, el tiempo que pasaron en Madrid. Carlos tenía un poema que de aquella solo se podía decir oral, porque si no además estaría prohibido, sobre el desfile de la victoria fascista de la Gran Vía de Madrid. Decía, se prohíbe adelantar la brisa hacia esta orilla, se prohíbe adelantar la brisa hacia esta orilla, hay temor y se prohíbe el paso. Se prohíbe el paso a Telaida, que era España, está muriendo en el hombre en una tremenda muerte dividida a la espalda del mundo.
se prohíbe el paso. Atelaida está anidando su grave tisis, su gran tisis de silencio, se prohíbe el paso. Las ruedas de la vida se sostienen en el aire, se prohíbe el paso. El grito de la libertad ha muerto intacto. Las llaves de las cárceles de Atelaida están más allá de las fronteras, se prohíbe el paso al aire de nuestro pueblo. El aire de nuestro pueblo cayó como un punto de eternidad en la frontera, como un peso de niño de extrañas, avenida, semáforo. Cuidado, hay temor y se prohíbe el paso aquí. Se le cortó la gracia al viandante. El reflejo de una bayoneta rompe las alas de un pájaro. Un pez se suicida en el aire. Se prohíbe el paso. Un niño temeroso y triste pasa, pasa, pasa con sus dos vidas entre el hombre. Es el rostro de un pueblo que se refleja en el gesto del tiempo. Se prohíbe el paso. En esta avenida se celebra el crimen cada año y desfilan los héroes achatados con sus laureadas y sus zapatos de pisar niños. Se prohíbe el paso. En este trozo de mundo se sientan los santos y los obispos, los místicos y los asesinos, todo el gran grito de la contrición, la reserva moral de 30 y tantos años, los inquisidores y los tiranos de entonces y los verdugos actuales, semáforo, cuidado, no saltes, hermano, de esta orilla a la otra orilla, el cielo está al habla con la policía, el cielo baja los tejados para ametrallarte, no dejes que con tu limpia sangre limpien sus pálidos crepúsculos, espera, hermano, espera, el cielo está al habla con la policía. El cielo baja los tejados para ametrallarte. Me encanta. Así era Carlos Sorozo. Y parte de este peregrinaje con todos ellos es que a tu padre también le gustaba recitar y por eso todos iban con él, no solo por el vino, charlar a la amistad, claro. Porque tu padre recitaba y eso es lo que le gustaba a todos, escucharlo a él. De hecho, hace poco habéis recibido una cinta con la voz de tu padre, de alguna de estas excursiones que yo estoy contando, que subían hasta Sebane, lo buscaban, estaban con él, bajaban y él recitaba y traían un magnetofón de Ceuta y lo grababan. Hemos tenido la suerte, gracias al cariño que tenía, los amigos de mi padre, la pandilla que tenemos aquí, al padre de Mariña, que es uno de ellos, que guardaron en cintas de cassette los recitados de mi padre, y ahora, gracias a eso, 40 años después, podemos volver a tener la voz de mi padre digitalizada. Mi padre decía que era el gran recitador, junto con Carlos Sorozo, pero como de aquella no había tecnología, no había cámaras, casi no había grabadoras, es muy difícil tener la voz de mi padre joven, no de mi padre mayor, recitando, que era cuando era, decían, porque además mi padre y Manuel María, que ha contado Mari, tenían una forma de recitar muy de teatro inglés, así eran muy, muy, muy excesivos recitando, era como para recitar cuando no había micros ni altavoces. Claro. Entonces era así. Bueno. Claro. Gracias. Pues era por eso, por lo que ellos eran conscientes de lo que tenían aquí al lado, ¿no? De los recursos poéticos y literarios que quedaba Quiroga. Es muy difícil transmitir la poesía y sea escuchada. Entonces, cuando alguien lo hace con esa pasión, entra sola, ¿no? Sí, sí. Y hablaban, pues eso. Recitaba, hablaban de las letras, hablaban del paisaje y tomaban un vino, un chorizo, un jamón, la comida como parte tan importante, el vino y la comida, parte tan importante, un ingrediente más de esa amistad y de esas letras que salían. Claro, se juntaban aquí, aprendían unos de otros, comían unos con otros, ayudaban unos y otros. Eso en todo en esta encrucijada. Es una cosa de diferentes generaciones, funcionando a la vez, aprendiendo unos de otros y viendo unos con otros. Eso es una cosa que ahora nosotros tan compartimentados no tenemos y por eso quizás estamos empezando a valorarlo de nuevo. Y abriendo el paso de una generación a otra, sea un rolo como el vértice, el que abría, el que posibilitaba abrir las puertas a todos los demás, a otra generación. Y eso sí que se perdió, no sé, porque luego, claro, los descendientes ya no hemos estado viviendo aquí, nos hemos ido pues a ciudades más grandes entonces, pero mira, tú y yo hemos vuelto a recuperar el... Claro. Yo lo conocí en un festival en vivo. Imaginaros, de San Simón, pero yo sabía que iba a decir yo. Yo no me hizo mucho caso ese día, pero... Bueno, ¿cómo que no? Somos amigos ahora aún. Mira, pero sí, tuve la suerte de conocer a Mariña y después Mariña me fue contando y me fue recuperando, porque esto era una memoria, la memoria de Quiroga, que es anterior a que mi madre se casara, porque mi padre murió
Y entonces mi madre es la memoria viva, pero mi madre que estuvo también comiendo aquí en el Remansiño, pero ya no vivió ese tiempo de esas grandes tertulias y encuentros de aquí. Entonces, gracias a Mariña, pues pude volver a reconectar y me reconecté, claro, yo con Quiroga. Yo le contaba, como tu padre. Que soy un caurelado de después de la carretera. ¿Tu entonces padre me llevaron por otro, me quitaron a Quiroga y me llevaron por otro lado. Claro, basta. Yo, pues sí, para mí conocerlo a él, yo claro. O sea, pues lo conté, para mí eran los magos de las palabras que andaban por aquí. Yo era muy consciente de que eran grandes figuras, que para mí eran esas figuras míticas. Entonces tuve mucho interés cuando lo conocí en transmitirle. Entonces le contaba, pues mira, pues sí, tu padre bajaba, porque él no tenía esa conexión, claro, ¿no? Con Quiroga. Sí. Lo veía como, pues eso, pues un lugar de ahí abajo. Entonces, no, tu padre no. Tu padre fue el primer pregonero de la feria de Quiroga. Tu padre fue el que acuñó la gran frase Quiroga un viño, que ahora creo que hasta la llevan en las bolsas, en las camisetas, ¿no? Bolsas, de peñas, ¿no? Que resume que es una frase fenomenal. Uh-huh. Y un poco, pues, que también es un poco por lo que estamos aquí, ¿no? El valor de la palabra, de la transmisión, de transmitirle ese relato que a mí me habían contado y que en este caso me contó mi padre. No es que me lo contara, mi padre también me recitaba esas poesías. Él fue el encargado de que se despertara eso, porque él era un apasionado de todos ellos que estaba participando y él me leía las poesías. Entonces yo entendía que estaba en lugar pues especial, ¿por qué no? Porque si había tanta gente que escribía pensando en este valle y en estas tierras, yo decía, pues oye, pues no sé, debe ser un lugar, pues, ¿de qué? De un lugar, algo que fantástico, sea así muy inspirador. Sí. ¿Cómo es? ¿Un lugar? Bueno, para una musa, una musa. Telúrico, ¿no? Sí, o una especie telúrico. De música o algo de tener, ¿no? Para que exista tantas personas en distintos lugares que hayan acabado escribiendo poesía y narración en torno a este lugar. ¿Me perdonáis un momento? Hombre, vamos. Sí. Y vosotros que no habéis leído a Novoneira. Si lo leéis, leer las poesías de Novoneira es... leerlo no, es ver el caurel. Sí. Son poesías como los haikus japoneses, cortitas, pero que son una maravilla. O sea, en tres líneas te define perfectamente lo que es la sierra, lo que es el caurel y lo que es la zona. Eso es impresionante. Tenéis que leerlo, aunque sea en gallego y os lo traducirán. Pero es... Él hablaba de telúrico. Claro. Es el poeta telúrico. Es el poeta telúrico. Ahora ya, para que lo leáis, aunque me he traído este libro aquí, tuvimos la suerte hace ya 11 años de que por fin, después de ser traducido a inglés, a japonés, a euskera, tuvimos la suerte de poder publicar el Oseidos bilingüe, Oseidos, que es Los Campos, como Los Campos de Castilla, de Machado, que es el libro del Courel del que os habla el padre de Mariña, al castellano, y además en la que dicen que es la mejor editorial de poesía que hay en España, ¿no? Que además creo que ha sido el premio a la mejor editorial el año pasado, ¿no? Que es Árbora, que tiene, aquí está Turón, aquí están los poetas suicidas, las antologías de mejores poetas que tenéis. Este es para Mariña, pero yo creo que le he dicho a nuestra compañera de realización que os he dejado una web donde está... No este libro, sino el libro que hizo mi padre sobre el camino que estáis haciendo y otros tantos por aquí, por Galicia, a la redonda, para que lo llevéis cargado en los móviles, porque uno de los poemas y una de las rutas es la misma. La tenéis aquí, ¿no? Que dice, es la ruta que habéis hecho entre ayer y hoy, ¿no? Es la leyenda de Roldán. Y dice, la huida de Roldán, la fusida, y dice... Valdiorres, Petín, Montefurado, Torrenovaes, Quiroga y La Labrada, por donde pasos solos van, claro, para mí es en castellano, por donde pasos solos van, va airado a caballo don Roldán, a por las costureras, empenchado, sombra ya sin estruendo ni peligro, saltando el sil de lado a lado, y en la orilla allí dejó testigo la herradura en la piedra marcada. Valdiorres, Petín, Montefurado, Torrenovaes, Quiroga y La Labrada. El progreso por humo anunciado a humo y a pitido, ferrocarril, y él huye, ¿en qué año? A la Ribeira Sacra sin caballo, y por Barcia de Lora remontalo, por el Selmo a pecho a Robledo, por San Martín a la pena de escribano,
por el courel con el primer miedo, niebla oscura tras de un corzo perseguido, al no tenerse a pastor metido y no venir del labriego acomodado, al no ser en Meiraos fraile armado y ni poeta en parada recluido, vaga sombra tras sombras enamorado, entre briosa y hildara perdido, peregrino a Santiago extraviado, en el tiempo, la leyenda y el olvido, de Francia y Roncesvalles omitido, y de Valdío Respetín, Montefurado, Torrenovaes, Quiroga, y la labrada del progreso del tren y de su pitido entró en mi casa de parada y fue un verso amplio escogido, de caballo el paso no forzado, cargado de toda la edad pasada para retiro final indefinido. Bueno, tendremos que dejarlos ir a cenar, ¿no? Sí. Bueno, yo solo para vosotros, para solo acabar. Solo que os deseo a todos y a todas que el viño quirogués sea como a máis pura alegría de vosso ser, que diría Manuel María, el otro poeta que hemos hablado. Nada más. Muchas gracias. Gracias a María. No, hombre, gracias a ti. Ya cerré el concurso. Lo que hablaba del caurel y Quiroga. Es que si lo no, que no hablaba de Caurel y Quiroga no es del todo cierto, o está muy equivocado, porque Quiroga se nutrió del Caurel. La mayoría de las familias de Quiroga, en concreto la nuestra no, pero muchas otras sí, vinieron sí, de Sivane, de Folgoso, claro. De Penarrubias, de toda la montaña, porque el valle era propiedad de cuatro casas. Claro. La Mela, Outeiro, la Abadía en San Clodio. Y aquí había poca gente. Bueno, había la gente que trabajaba para estas casas. Y Quiroga, como villa, creció gracias al Caurel, o con la gente del Caurel. Y Quiroga, el partido judicial, era la zona de Quiroga, Puebla y el Caurel. Claro. Estaban muy unidos. Sí, sí, claro. Eso sí. Ahora, yo es una de las cosas que siempre le decía a Mariña, que decía... Venía aquí porque esta era la cabeza del partido judicial. Claro. Tenía juzgado, tenía... Bueno, decía para mí, o sea, el Caurel y Quiroga, todo lo que me cuentas y para mí simplemente una carretera que te lleva por otro sitio y hace que ya la gente que seamos del 81 no tengamos esa conexión porque no tenemos que pasar por Quiroga para ir a estudiar y tal. Ahora espero que con el Geoparque y por lo menos por la asociación entre Marín y yo para mí ya lo he recuperado, la simbiosis entre la villa. Entonces es así. A ver, que sea por muchos y que se repita muchas veces. Bueno, Belén. Bueno, pues que he quedado encantada. Muchas gracias por hacerme revivir tiempos pasados. Cuando era niña, yo allí en Monforte, efectivamente, también escuchaba pues, a Manuel María, mi padre hablaba de Novo Neira, que era un... pues una persona también entre autodidacta e ilustrado, ¿no? Pero que tenía mucho de autodidacta y muy inteligente. Así que yo estoy encantada, porque además luego entre Monforte y Quiroga, como los dos eran partidos judiciales, pues también había su historia. Y bueno, pues a mí me encanta recordar esto cuando era pequeña, ¿no? Y luego ya ir a las ferias del vino de Quiroga, me encantaba. Bueno, me encantaba y me encanta. Es algo que hago siempre que bueno, cuando programo mis vacaciones de Semana Santa, evidentemente incluyo también pues la de Sober, Quiroga, procuro estar por toda la Ribeira Sacra. Y me alegro mucho que se estén estableciendo esas conexiones tan interesantes entre la montaña, la villa y luego pues que de alguna manera pues todo el mundo rural, en este caso de la Ribeira Sacra, pues empieza a crear un ecosistema creativo, porque yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Porque cuando empiezan a aparecer jóvenes como vosotros que os quedáis ahí a vivir, montáis vuestro negocio, bueno, con una trayectoria histórica en este caso, ¿no? Pero que otros podían haber abandonado e irse a las grandes ciudades, ¿no? Yo creo que eso es, primero, de valientes y, segundo, de gente pues agradecida con el pasado. Y yo creo que tenemos que ser muy agradecidos con el pasado.
Y en eso, bueno, tú ya sabes que yo también estoy en ello, ¿no? Que bueno, pues mi padre era también del mundo rural, de una parroquia de Monforte, que es Caneda, y es una casa grande también, que tenía, se dedicaba pues mucho a la agricultura, y a mí me tocó esa casa, la casa grande de mis antepasados, y es todo un orgullo, y yo también quiero hacer algo, contribuir de alguna manera a que este patrimonio tan rico gallego, tiene que seguir viviendo, ¿no? Porque nuestros antepasados se lo merecen, porque el futuro es nuestro, y porque es una fuente muy importante de oportunidades de negocio, pero también de nuevas formas de vida. Porque yo creo que estamos en un momento de cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestras formas de ver el mundo, de una vuelta a la naturaleza, una mirada de nuevo a esa sostenibilidad del medio ambiente y a intentar producir de otra manera, consumir de otra manera. Y en esa simbiosis entre la ciudad y el campo, en ese equilibrio, es donde yo creo que pues, puede estar el éxito de nuestro futuro. Así que yo os agradezco muchísimo esa vuelta, esa nueva mirada. Y por cierto, en el instituto me he tenido que leer los libros de Ansel Foley. Bueno, cuando estabais diciendo a todos, y yo digo, Dios mío, me los he leído a todos. Pues todos, o sea, Ansel Foley, Manuel María, Nuno Neira. Bueno, pues genial, ¿no? O sea, es una vuelta a la adolescencia en su efervescencia. Así que muchas gracias. No sé si alguno de nuestros emprendedores también quiere apuntar algo. Porque los hay de Granada, de Sevilla, de Valencia. Es decir, que también el mundo rural en cualquier región nuestra de España pues requiere una nueva mirada, ¿no? Un nuevo, por ejemplo, María, ¿no? Que tiene ese café en Motril, que está reinventándolo, ¿no? Que le deseo muchísimo éxito. Yo creo que María, ¿qué te parece? ¿Ha sido fuente de inspiración esta tertulia? Hola, pues sí, no solamente fuente de inspiración, sino que me ha recordado de que al final el arte termina conectando, y en febrero de 2019 tuvimos un encuentro de poesía. En Motril tenemos poetas bastante sólidos y gente bastante importante. Yo tengo amigos que son Francisco Ayudarte o Francisco Ortega Palomares, que son unos poetas muy sólidos allí y que tienen muchos libros ya editados de poesía. Y justo en ese mes de febrero acabo de recordar que un cantautor gallego que se llama Vizcaíno estaba haciendo una gira y paró allí. Compartimos una noche espectacular de distintas personas aficionadas a la poesía, unos escuchantes, otros hablantes, y se generó un clima maravilloso, que es lo que se requiere en las tertulias literarias. Esa capacidad de escucha es muy difícil hoy en día, mantener la atención en las palabras, ¿no? Es más fácil a lo mejor leerlo y retenerlo. Pero yo sigo en esa lucha, ¿no? De que se mantenga y de que la poesía si sigue ahí. Cada vez salen poetas más emergentes, gente que está intentando hacer cosas muy bellas, que lo antiguo nos siga enseñando, ¿no? Nos siga ilustrando a los nuevos para mantener lo que es la esencia. Y no sé si pensáis vosotros, Usío, que lo que ha dicho María me parece muy interesante, que hoy cuesta mucho trabajo mantener la atención. Los jóvenes tenemos, bueno, y los no tan jóvenes, tenemos este móvil que nos va aislando en los cafés, en los lugares públicos, cuando en realidad siempre han sido los lugares públicos los lugares de hibridación de ideas, donde han surgido, pues yo qué sé, grandes inventos, las propias ciudades, el comercio, etcétera, ¿no? Y ahora me entristece precisamente porque, no sé, o sea, es que, ¿qué pensáis vosotros al respecto? Tú por no las oportunidades yo. En el... ¿se me escucha? No, ahora sí. Ahora sí. Vale. Como decía ella y como decías tú, hay ejemplos y como por ejemplo vuestra poeta cordobesa María Sánchez, que es poeta, es veterinaria, es una recuperadora de las
de las razas autóctonas de cabras de la Sierra de Córdoba, que ha estado, hemos tenido la suerte de tenerla en casa, porque ella considera que las casas de los poetas, de la naturaleza y toda esta vuelta de la literatura salvaje quizás ha venido un poco para quedarse, porque estábamos hartos de la saturación, ¿no? De esa saturación de la conectividad urbana. Creo que es una oportunidad, tenemos que replantearnos otra vez los modelos de vida, y ahora quizás también con Internet, si es que va llegando de verdad, no solo hasta la última aldea, porque es lo que tiene que hacer, porque es un derecho y la información que necesitamos para poder hacer todo nuestro trabajo. Habrá una segunda vuelta para los territorios que antes fueron despoblados por los modelos de crecimiento anterior. Tenemos un problema, quizás por esta desastrosa pandemia que se ha llevado a mucha de la gente mayor que nos quedaba, que eran los depositarios de la verdadera cultura de cómo vivir y de cómo pervivir en territorios como este. Hemos perdido muchos y de golpe mucha información. Entonces quizás estamos hacia el último tren. Llevémoslo, porque si no, también nos hemos dado cuenta de que quizás hacinados y concentrados en territorios no somos sostenibles, y quizás la forma es esta. Pensad que vosotros que venís en peregrinación, la gente más longeva de todo el Estado español viven aquí. Será por algo. Yo quería decir algo. En cuanto a esa falta de atención, hay veces formatos que son pues más atractivos, en cuanto que sí que captan el discurso. Cuando hacemos las rutas caminadas, y no sé si os está pasando, que eso favorece la comunicación, o favorece, o aparece, no sé si paráis y podéis escuchar a alguien que pues está haciendo el vino o abre la bodega de su casa, todo el mundo es atento a esas explicaciones. Si vas con alguien caminando, grupos pequeños, sí que se puede favorecer pues esos nuevos formatos de comunicación sin que estemos pendientes del móvil. Siendo poca gente, con algún especialista que te vaya parando, yo creo que así eso sí que también es más factible a veces de lo que pensamos, y sí que hay atención en esos formatos nuevos de rutas. Yo creo mucho en las rutas andadas. Uh-huh. Eso ayuda mucho a conectarnos. Sí. Porque estar parados, por ejemplo, uno cree que está viajando, ¿no? Está en la habitación y dice, bueno, estoy en tercera dimensión, estoy en realidad virtual, pero claro, al final no te estás moviendo, y ese trabajar todos los sentidos, desde el gusto, el olfato, cuando vas caminando por el camino, ¿no? Por ejemplo, de invierno, o cualquier otro camino de Santiago, por poner un ejemplo, pero es todo, es el olor, es el viento, es el sonido del agua, y todo eso pues hace que de alguna manera tú conectes otra vez con la naturaleza, y al final somos seres vivos que necesitamos comunicarnos, y la comunicación primaria pues es la palabra, además del dibujo. ¿Estáis por ahí? Sí, sí, sí. He metido el dibujo porque también es muy importante. O sea, desde dentro. Claro. Como decías, María, no te oigo. Que tú, al haber hecho Bella Arte, es que lo conoces bien, con conocimiento de causa. Bueno, un poquito, pero es que yo creo que tanto la palabra como el dibujo son lenguajes universales, ¿no? Lo que pasa es que el dibujo nos conecta de una manera mucho más brutal, en el sentido que no tiene idiomas ni barreras idiomáticos, y la palabra pues de alguna manera pues tiene esas pequeñitas barreras, nada más, yo creo. No sé, pero bueno, hemos asistido a un lugar magnífico. No sé si estabais apuntando otra cosa. Sí, no, quería comentaros que, por ejemplo, acabo de recordar la Alpujarra Granadina. No sé si aquí hay costumbre o no, pero se hace y se intenta mantener, no perder la tradición de los trobos. No sé si aquí se hace, pero allí han conseguido unir varias generaciones, ¿no?, de las personas más mayores con gente joven, en los jóvenes con el rap,
y los mayores con los trobos, ¿no? Que era una especie de poema y muy interesante. De poesía. Trobos son colmenas de abejas antiguas. Ah, muy bien. Lo mismo. Pero aquí teníamos, sí, aquí teníamos, es más en la zona de, yo los que vi eran más arriba tirando para el Cebreiro, para el Camino Francés. Pero no sé si aquí teníais birindeiros y regueifeiros. Birindeiros. Aquí en concreto no, pero sí que, pero en otras zonas, pero sí que había. Aquí como había tantos poetas, no se necesitaban así regueifeiros. Claro, es que uno se sobreponían a otros en las, pero sí que hay también, sí, esa recuperación. Bueno, pues no sé si alguien en internet también tiene alguna pregunta, si estáis conectados por ahí, Ana, si nos puedes hacer llegar, que yo no lo estoy viendo ahora mismo. Pero por si acaso, antes de despedir a nuestros ponentes, invitados, que en realidad los invitados somos nosotros, porque ellos son los anfitriones de este pueblo y de esta casa, ¿no? Pero bueno. Bueno, si no nos dice nada Ana, vamos a despedir la tertulia de hoy, que ha sido maravillosa, con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Usío, y muchísimas gracias, Mariña, por estar aquí. Y muchas gracias, Tita, nuevamente, por esta maravillosa casa, la Casa Villaverde de Quiroga, que tenéis que visitar. Muy bien. Bueno, pues un abrazo y nos vemos. Muchas gracias.